Bueno, emango diogu. Vamos a darle comienzo al pleno del mes de noviembre. Odol batzarrari. Con el primer punto del orden del día, 162, propuesta de aprobación del acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2023. No hay aportaciones ni comentarios y, por lo tanto, queda aprobada. Y así pasamos directamente al punto 163, que dice lo siguiente. Propuesta de incremento retributivo adicional del 0,5% para el año 2023. La propuesta de la comisión es la siguiente. Incrementar adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario, con efectos de 1 de enero de 2023, en un 0,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022. Segundo, incrementar adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, las retribuciones del personal laboral en conceptos análogos a los del personal funcionario, con efectos de 1 de enero de 2023, en un 0,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022. Tercero, incrementar adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, las retribuciones de las categorías asesora, asesora alcaldía, 50%, asesora, asesora de grupos políticos municipales y asesora, asesora de grupos políticos municipales, 50% del personal eventual, con efectos de 1 de enero de 2023 en un 0,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022. Cuarto, aprobar la modificación de la RPT con las cuantías que la aplicación de este incremento supone. Se anexan las tablas con los nuevos valores. Quinto, facultar a la alcaldía para la ejecución de los acuerdos. Sexto y último, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Vizcaya con los valores retributivos actualizados como anexo de la relación de puestos de trabajo. ¿Alguien desea intervenir en este punto? ¿No? De acuerdo, pasamos a la votación directamente. Votos favorables a la propuesta del punto 163. Se aprueba este punto por unanimidad. Partido Popular, PSE, Euskadiko Ezkerra y Partido Nacionalista Vasco. Y así pasaríamos al siguiente punto. ¿Sí? Punto 164 del orden del día. Propuesta de modificación de la plantilla orgánica y de la RPT. La propuesta de la comisión es la siguiente. Primero, crear una plaza de la categoría trabajador-trabajadora social en la escala de la Administración Especial Subescala Técnica Clase Técnicos Superiores con el código 2721 de la plantilla orgánica municipal. Segundo, amortizar dos plazas de oficial de brigada en la escala de la Administración Especial Subescala Servicios Especiales Clase Personal de Oficios con los códigos 1701 y 1702 de la plantilla orgánica municipal. Tercero, crear dos plazas de operario-operaria especialista de brigadas en la escala de la Administración Especial, subescala técnica, clase personal de oficios con los códigos 2719 y 2720 de la plantilla orgánica municipal. Laugarrena zuzenduko da, osoko bilkura 2021ko irailaren 30ean onetsitako 125. Erabakiaren 2. A apartatua, horren bidez ofizial igeltzeroaren zuzkidurari 8548. Kodea berariazko osagarriaren 10. Tartea esleitu zitzaion, baina 12. Tartea zegokia. Quinto, corregir el error advertido en la última publicación de la relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial de Vizcaya, en el que se asignaban las siguientes dotaciones de agente. Aparecen los códigos de agente, agente 1 y agente número 2, digamos, y un complemento de destino nivel 14 en lugar del nivel 17 para los agentes y 18 para los agentes de primera. Sexto, modificar en todas las dotaciones de las categorías de agente y agente 1 de la RPT la titulación de acceso a la misma, que pasa a ser bachiller superior o equivalente, código 400. Séptimo, modificar el complemento específico de la dotación 6635 del puesto de operario-operaria especialista de aguas, pasando del tramo T10 al tramo T8.
Octavo, estas creaciones, amortizaciones y modificaciones llevan aparejadas la modificación de la vigente plantilla de personal y RPT. En concordancia con esta modificación se adjunta memoria explicativa como anexo. Aldazpenarekin bat etorriz azalpen memoria erantzi da lehen eranskin gisa moduan. Noveno, se faculta a la alcaldesa a fin de que en el ejercicio de su cargo pueda adoptar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento efectivo del presente acuerdo. Décimo y último, el presente acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya para general conocimiento. Muy bien, ¿alguien desea intervenir en este punto? ¿No? ¿De acuerdo? Lo sometemos a votación. ¿Votos favorables a la propuesta? PSE Euskadiko Esquerra y Partido Nacionalista Vasco. ¿En contra? No hay votos en contra. Y abstenciones, Partido Popular. Por lo tanto, este punto queda aprobado. Y así pasamos al punto 165 del orden del día. Propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación de varias inversiones del organismo autónomo Getxo Kirolak. La propuesta de la comisión es la siguiente: aprobar el expediente número 2023/22 de crédito adicional por un importe de 1.602.000 euros, que afecta a las siguientes partidas presupuestarias del ayuntamiento, que aparecen a continuación. Los gastos parten de Getxo, o sea, serán para Getxo Kirolak, y la financiación parte del remanente de tesorería para gastos generales. ¿Alguien desea intervenir en este punto? Señor Andrade, adelante. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta, que mayoritariamente se destina al arreglo de los campos del Bolue y del Govela, pero sí queríamos dejar constancia de que nos parece que vamos un poco tarde, ¿no? Todos conocemos las reivindicaciones que llevan muchos años ya estos equipos de fútbol que practican deporte en estos campos, que tienen un uso súper intensivo, de necesidad de haberlos cambiado, y no entendemos por qué hemos retrasado. Sabemos la vida útil de un campo de fútbol de esas características, de hierba artificial, sabemos que tienen uso intensivo, y no entendemos por qué hemos retrasado, pues, por lo menos un par de años, los cambios que tenían que haber hecho antes. De todas formas, bienvenido sea este cambio de los campos de hierba, y esperemos que en lo sucesivo pues se planifique con más antelación la renovación. Gracias. González, ¿no? Sí. Señor González, adelante. Sí, muy buenos días. Bueno, no iba a intervenir demasiado, pero bueno, ya que me ha dado la oportunidad Eduardo, le respondo. Las renovaciones de material, primero, tienen un tiempo tasado, y segundo, son a propuesta de los técnicos, son los que determinan la situación de los elementos, ya sean campo, ya sean portería, sean canastas, sea lo que corresponda. Los técnicos en su momento hicieron el análisis de la propuesta, el análisis de la instalación en concreto, y estimaron que su cambio debía ser en el año 23, 24 o 25, evidentemente dependiendo de su uso. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que parece que no tenemos en cuenta, pero que ha influido muchísimo. Hemos tenido dos años de un uso no poco, casi mínimo, ¿vale? Y el mantenimiento que se ha hecho ha sido el mismo que se hace siempre, porque estaba contratado. Por tanto, los campos de césped de hierba artificial se han mantenido de forma adecuada, han tenido una vida útil, suficiente, y cuando los técnicos han propuesto que se haga la modificación, hemos solicitado, igual que los pliegos se están terminando, el crédito para proceder a su renovación. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señor González. Señor Andrade, adelante. Gracias, señora alcaldesa. Pues debe ser los únicos que consideran esto. Desde luego, no hay más que visitar las instalaciones para verlo, sin ser un ducho en la materia, que los campos de Govela y de los Bolú estaban destrozados. Por mucho que digas que los técnicos dicen que era el 23, esos cambios necesitaban un cambio hace un par de años. O sea, yo creo que son los técnicos los que hayan decidido tan tarde llevar esto con este retraso. Los campos tenían que haber cambiado hace mucho tiempo, y lo sabes, y lo sabe toda la afición futbolera de Getxo. Pero bueno, bienvenido sea, que lo bueno es que se cambian y que por fin se va a dar razón a los equipos que practican deporte, y por fin se cambian. Lo bueno es que estamos de enhorabuena. González, no. Señor González. Ni tarde ni pronto. No creo que sea ni tarde ni pronto, creo que es cuando tocaba hacerlo. Es verdad que ahora ha surgido una nueva normativa que afectará a los que pongamos ahora, les afectará, pero esa normativa tiene su entrada en vigor en el año 2032, me parece. ¿Vale? Es que ricasco.
Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Ahora sí, pasamos a la votación. Votos favorables a la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Y así pasamos al siguiente punto del orden del día, el 166, que dice lo siguiente: propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación de la ampliación del convenio a la asociación Ibarnagusien Etxea. La propuesta de la comisión es la siguiente: aprobar el expediente número 2023/24 de crédito adicional por un importe de 37.000 euros que afecta a las siguientes partidas presupuestarias del ayuntamiento que aparecen a continuación. Tenemos como destino a la asociación Ibarnagusien Etxea y el dinero sale del remanente de tesorería para gastos generales. Señora Díaz, adelante. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, y muy buenos días a todos y a todas. Ya conocemos todas y todos que esta propuesta que se trae para su aprobación es en consenso con la entidad para intentar dar respuesta a las necesidades de espacio que tienen el conjunto de las asociaciones de personas mayores en el municipio y, en este caso, la asociación Ibarnagusien Etxea de Romo. Con este crédito adicional podemos dar respuesta a esa necesidad a través de las obras de mejora de un local y del alquiler del espacio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrade. Muchísimas gracias, señor Andrade. Adelante. Nosotros también vamos a apoyar esta habilitación de crédito, aprobación de crédito adicional, perdón, porque en el otro caso se creaba una paz deportiva, porque iban reclamando la reforma de los campos hace muchos años. En este caso, me congratulo también de que por fin se alcance una paz social con esta medida y con otras que se van a adoptar en breve o se han adoptado. Se está alcanzando una paz social con Ibarnagusien Etxea de Romo, que ha sido tradicionalmente un conflicto importante en este ayuntamiento, y me alegro de que por fin pues consigamos llegar a una satisfacción de sus demandas, parcial, pero ponemos ahora paz social en el barrio y a la magia deportiva, y también lo mismo, estamos de celebración porque esto es el anticipo de una buena situación con estos vecinos, estos usuarios de la Ibarnagusien de Romo, que entiendo que a partir de ahora estarán menos beligerantes con el ayuntamiento. Muchísimas gracias, señor Andrade. Ahora sí, pasamos a la votación. Votos favorables a la propuesta del punto 166. Se aprueba por unanimidad. Y así, pasamos al punto 167 del orden del día, que dice lo siguiente: propuesta de abono de facturas a Guinchari Sociedad Cooperativa por la realización del servicio de intervención socioeducativa y psicosocial. La propuesta de la comisión es la siguiente: por economía procesal, continuar el procedimiento y fijar, de acuerdo con la información sobre la valoración de las prestaciones que consta en el expediente, la indemnización correspondiente en favor del prestador del servicio, evitando así el enriquecimiento injusto del ayuntamiento en el importe coincidente con las facturas presentadas y conformadas, según el detalle que aparece a continuación. Es una factura de 30.741,67 euros. Aprobar la citada factura, autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación derivada de la misma en favor de Aguinchari Sociedad Cooperativa. Díaz Andrea. Señora Díaz, adelante. Muchas gracias. Bueno, ya se explicó en comisión, pero bueno, creemos que es un tema importante y por eso merece la pena explicarlo en esta sesión plenaria. Una y otra vez venimos acudiendo a pleno a aprobar estas facturas de algo que, pues desde luego, no es una situación deseable, ¿no?, que se prolongue en el tiempo. Como sabéis, estos pliegos en un primer momento fueron objetos de una impugnación y estuvimos trabajando en los siguientes pliegos, viendo un poco qué estaba pasando, porque son más de 32 ayuntamientos los que se han visto en esta misma tesitura. Con la idea de dar cabida al nivel 3 de lo que se recoge en el convenio del Gisardach, asociación, como manifiesta la Asociación de Integradores e Integradoras Sociales, habíamos preparado los pliegos y en ese caso estaban ya objeto de apertura de sobres en poquito tiempo. La cuestión es que han tenido un intento de ser impugnados, no lo ha admitido el OARC a trámite por una cuestión de forma, pero sabíamos que se estaba preparando ya una demanda en el contencioso administrativo.
revisando las últimas alegaciones, las últimas resoluciones que ha explicado el OARC, que hay ayuntamientos que han sido objeto también de una segunda impugnación, hemos optado, para no perder tiempo, por dar cabida a la misma línea que están explicando las sentencias que se están produciendo en el contencioso y también las resoluciones del OARC, por dar cabida a las peticiones que está haciendo Vigite, que es la Asociación de Integradores e Integradoras Sociales, que no establecen que haya que hacer un hueco en la división de tareas, como habíamos hecho, sino que establecen que debido a su titulación pueden realizar las mismas tareas que un nivel A2. Eso es lo que se ha dado por bueno y hemos visto que los únicos pliegos que han pasado en trámite son los pliegos de Bilbao y en esa misma línea hemos trabajado para poder dar cabida y poder solucionar cuanto antes y poder tener el servicio en orden cuanto antes, que es lo que todas y todos deseamos. Qué ricasco. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? ¿De acuerdo? Pasamos a la votación de la propuesta. Votos favorables a la propuesta. PSE, Euskadiko Esquerra y Partido Nacionalista Vasco. En contra, no hay. Abstenciones, Partido Popular. Y así se aprueba esta propuesta y pasamos al punto 168 del orden del día, que dice lo siguiente. Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces de fecha 22 de noviembre de 2023 sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A propuesta de la alcaldía se da cuenta al Pleno de la siguiente declaración institucional adoptada por unanimidad de la Junta de Portavoces de 22 de noviembre de 2023. La declaración dice así. Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de Violencia hacia las Mujeres, queremos poner la atención en la creciente incidencia de la violencia sexual entre menores como una de las formas de violencia que resulta más invisibilizada y normalizada y que sigue aumentando de año en año. Según diferentes informes, hasta un 40% de las víctimas de delitos sexuales son personas menores de edad, mayoritariamente niñas y adolescentes. Aumenta también el porcentaje de delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad. Aunque también han aumentado las peticiones de ayuda especializada, los datos reflejan que las chicas presentan serias dificultades para detectar ciertas manifestaciones de violencia en su propio comportamiento, tanto en el grupo de iguales como en sus relaciones afectivas. El movimiento feminista y las expertas apuntan como causas la ausencia de educación sexual de calidad con perspectiva de género y la falta de transmisión de los valores sociales adecuados en las familias y entornos escolares. Asimismo, se alerta sobre la difusión entre los menores de mitos y estereotipos de género, así como la sexualización infantil y la iniciación sexual temprana a través de la pornografía, en mayor grado en las redes sociales de uso habitual. En muchos casos se detecta además la falta de credibilidad de las víctimas, lo que impide la intervención precoz y reparadora en los casos de abusos y agresiones sexuales a menores. Como resultado de todo ello, se ha extendido un imaginario distorsionado de relaciones afectivo-sexuales y del rol de hombres y mujeres en las mismas. Se banaliza y legitima el ejercicio de la violencia sexual como forma de dominación sobre las mujeres, sus deseos y sus cuerpos. Los comportamientos más graves pueden derivar hacia las agresiones sexuales y físicas e incluso, en sus formas más extremas, en los asesinatos de mujeres. Ante todo ello, las instituciones vascas han de promover todas las estrategias y mecanismos a su alcance para que las mujeres y las niñas tengan un desarrollo de vida pleno, en condiciones de libertad y seguridad. En concreto, para que puedan expresar sus deseos, afectos y comportamientos sexuales sin coacciones y violencias, al margen de los estereotipos y mandatos de género. Los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, son responsables de favorecer las condiciones para una convivencia igualitaria y libre de violencias en los municipios. Por tanto, el Ayuntamiento de Getxo se compromete a lo siguiente. Articular, mejorar y reforzar la estrategia local de prevención de la violencia machista, disponiendo las estructuras, recursos, servicios o programas para hacer frente a la violencia sexual entre personas menores. Habilitar y mejorar la detección y atención precoz de violencias sexuales en el entorno de las víctimas menores a través de los protocolos locales de coordinación.
Diseñar, implementar y evaluar programas de formación de los profesionales que intervienen con víctimas de violencias sexuales. Diseñar, desarrollar y mejorar programas de sensibilización con la ciudadanía y especialmente madres, padres y profesorado con las AMPAs sobre la necesidad de una educación sexual de calidad con enfoque de género. Contribuir desde los espacios de educación no formal a desarrollar procesos educativos que refuercen las actitudes contra la violencia machista en menores. Contribuir dotando presupuestariamente estos compromisos. En base a dichos compromisos, se proponen las siguientes acciones. Refuerzo de los programas de empoderamiento dirigidos a las niñas y adolescentes sobre la sexualidad, relaciones de pareja, amor romántico, talleres de autodefensa feminista, etc. Puesta en marcha de intervenciones dirigidas a los niños y chicos para trabajar la afectividad, los modelos relacionales, los modelos de masculinidad o las estrategias de superación de roles sexistas y la paridad. Elaboración de estrategias de prevención y respuesta a la violencia digital, combatiendo también estas nuevas formas de violencia machista. Reforzar procesos educativos con menores del municipio a través de el programa Beldur Barik y otras iniciativas de impulso local. Asimismo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que este 25 de noviembre se una a las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista y asociaciones de mujeres en nuestro municipio con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Sí, disculpen, ha habido un error porque me he saltado un punto. Punto 169, de acción de cuenta de la modificación de la composición de la Junta de Portavoces. Quedar enterados de la composición de la Junta de Portavoces derivada de la incorporación de Ane Larracoechea Vivar como portavoz suplente del Grupo Municipal EH Bildu, quedando la Junta de Portavoces constituida como sigue. Hay una tabla donde aparece el detalle. Ahora sí, punto 170 del orden del día, dación de cuenta de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento y de los organismos autónomos en lo que respecta al tercer trimestre de 2023. Darse por enterados de los estados de ejecución del presupuesto general correspondientes al tercer trimestre del 2023, cuya documentación consta en el expediente de referencia. ¿De acuerdo? Punto 171 del orden del día. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. La propuesta de la comisión es la siguiente. Quedar enterados de las siguientes resoluciones de concejal delegado de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. A continuación aparecen las resoluciones y sus importes correspondientes. ¿De acuerdo? Punto 172 del orden del día. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de habilitaciones de crédito finalistas. La propuesta de la comisión es la siguiente. Quedar enterados de las siguientes resoluciones de concejal delegado de modificaciones presupuestarias mediante el uso de habilitación de crédito finalistas. A continuación aparecen las resoluciones y sus importes correspondientes. Y ahora sí, punto 173 del orden del día. Dación de cuenta de la sentencia número 000277/2023 de fecha 12 de julio de 2023 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el procedimiento ordinario 000224/2022, así como del decreto de alcaldía número 4755/2023 por el que se dispone la ejecución de la citada sentencia. La propuesta de la comisión es la siguiente. Primero, quedar enterados de la sentencia número 000277/2023 de fecha 12 de julio de 2023 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el procedimiento ordinario 000224/2022 iniciado por el recurso interpuesto por la empresa Setexa Parki S.A.
Dicho recurso impugnaba la resolución dictada por el órgano administrativo de recursos contractuales de Euskad en fecha 14 de febrero de 2022, la cual desestimaba el recurso interpuesto por aquella contra su exclusión de la licitación para la adjudicación del contrato de concesión del servicio de estacionamiento regulado de vehículos en superficie en determinadas vías públicas del municipio de Getxo. A continuación aparece el tenor literal del fallo de la sentencia. Segundo, quedar enterados del decreto de alcaldía número 4755/2023 de fecha 7 de noviembre de 2023, por el que se dispuso la ejecución de la sentencia citada y, en su consecuencia, la retroacción de las actuaciones de la licitación de referencia. Señor Andrade, adelante. ¿Hará una propuesta? Señora Uriarte, adelante. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, y muy buenos días a todos y a todas. Quisiera aclarar que el OARC, el órgano administrativo de recursos contractuales del País Vasco, valora de forma positiva y confirma la correcta actuación del Ayuntamiento y de la Mesa de Contratación. Tal y como hemos explicado en comisión informativa, así como en mesa de contratación, una vez firme la sentencia mencionada, debido a que ninguna de las partes, ni ayuntamiento ni la actual empresa prestataria del servicio, recurre dicha sentencia, venimos a dar cuenta de ella, así como del decreto de alcaldía mencionado, a través del cual se da ejecución de la sentencia, no sin antes mencionar que este procedimiento fue previamente recurrido al OARC, órgano administrativo de recursos contractuales del País Vasco, máximo especialista en materia de contratación pública en Euskadi, por lo que se quedó en suspenso hasta su pronunciamiento. Dicho sea de paso, favorable al Ayuntamiento de Getxo. Por lo que, una vez resuelto, se procedió de la forma habitual, se reanudó el proceso y se puso en marcha el servicio y o concesión. Esta sentencia no solo va contra un procedimiento municipal, sino de la propia resolución de dicho órgano OARC. Esta sentencia solicita que nos retrotraigamos, es decir, que volvamos al punto de valoración en el que la empresa demandante fue excluida por entender que caía en valores anormales. Hoy por hoy, el servicio queda cubierto hasta próxima firma del nuevo contrato resultante de esta retroacción del expediente, como señala el decreto de alcaldía, a través de los mecanismos que la Ley de Contratación Sector del Público contempla para estas situaciones. El cumplimiento de esta sentencia no supone alteración del servicio de estacionamiento regulado en la OTA, en lo referido a tarifas, la zonificación ni en ningún otro de los aspectos del servicio. El cambio previsible que pudiese producirse es en la empresa gestora o concesionaria, para la cual se está trabajando para que la posible transición se desarrolle sin afecciones para la ciudadanía. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrade. Muchísimas gracias, señor Andrade. Adelante. Bueno, la verdad es que ha sido un mes duro para el equipo de gobierno, ¿no? Que refleja un poco lo que ha sido su pasada legislatura con esa mayoría absoluta, que aprobaron todo lo que quisieron sin tener en cuenta ninguna de las alegaciones o propuestas que hacíamos desde la oposición. En este caso también el Partido Popular se opuso a estos pliegos, se opuso a la adjudicación a esta empresa y se opuso a la adjudicación de la OTA y como se opuso en otras tantas cosas que ustedes con su mayoría absoluta desestimaron totalmente, ¿no? La otra sentencia a la que me refiero es la de la rotonda de la playa de Azcorri, que también ustedes impusieron en la zona y que han sido sentenciados también a tener que retirarla. También en este pleno no se da explicaciones, pediríamos en comisión explicaciones de esa sentencia de la playa de Azcorri, ¿no? Como saben, nosotros, como he dicho, votamos en contra de esos pliegos y vemos que hay una sentencia judicial, pues que a pesar que el OAR, que es un órgano administrativo, dice una cosa, pues los tribunales dicen lo contrario, que los pliegos se valoraron mal, ya venían los pliegos mal hechos y la valoración de los mismos fue mal. Lo malo de todo esto no es que vayamos a retrotraernos o a cambiarlo, lo malo de todo esto es que a esta empresa que ha perdido los pliegos, que perdió, se le excluyó por una valoración que se hizo desde este ayuntamiento de poder participar y llegar a que se le valorase realmente sus condiciones y para los pliegos, lo cual hubiese supuesto una mejora para la ciudadanía, que es lo que parece, que en esta mesa de contratación que abrimos el otro día, que resulta que aquella empresa a la que expulsamos va a ser la nueva adjudicatoria, y como ha manifestado la concejala, pues parece que la transición va a ser tranquila, esperémoslo así. No es menos cierto que a esa empresa que ha estado un año sin prestar el servicio en nuestro ayuntamiento habrá que indemnizarla,
porque ha estado sin ganar el dinero que tenía previsto ganar o que ha ganado la otra empresa, en este caso la que está manteniendo la OTAN en este momento, habrá ganado dinero y ese dinero correspondía a la empresa que hemos expulsado. Por lo tanto, como digo, pues es un tirón de orejas esta corporación, esperemos que no sea decisivo. Bueno, pues también lo hicieron con el caso de la jardinería, por ejemplo, también adjudicarnos el contrato de jardinería y vemos cómo día tras día, a pesar de que el Partido Popular también hizo alegaciones, también votó en contra y les dijo que el contrato no era válido, vemos en la calle cómo la jardinería está hecho un desastre, cómo hace unos meses tuvimos que inyectarle 200.000 euros más al mes, cómo hoy mismo se le vuelven a inyectar 100.000 euros más a la empresa de jardinería porque no da abasto para cubrir los servicios. Y es cierto que si todo ese dinero que se está dando a la jardinería se hubiese llevado a los pliegos iniciales, como planteaba este partido, pues igual otra empresa hubiese llevado el contrato de jardinería. Pero bueno, eran cosas de la mayoría absoluta, como pasó con el contrato de basuras que vendrá en breve a este ayuntamiento, que tendrá que ser tenida en cuenta las alegaciones de este partido, por ejemplo, si quieren tener acuerdos con ella, porque tampoco fue adjudicada por ustedes con su mayoría absoluta. En definitiva, en este caso, segundo tirón de orejas en este mes a la Corporación Municipal, viene fruto de esa mayoría absoluta que ustedes, de la que abusaron y venimos denunciando en la pasada legislatura. Esperemos que este año, pues como saben, nosotros les hemos tendido la mano para llegar a acuerdos y contarán con nosotros para todo lo que sea posible avanzar, y, pero claro, para seguir tener en cuenta también lo que decimos los demás. Sin más, eso es lo que quería decir. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señora Ocio, adelante. Gracias, señora alcaldesa, y buenos días a todos y a todas. Sigue en Castellón. Del Partido Popular. Hoy lo que se trae a sesión plenaria es dar cuenta, dar la dación de cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso presentado por la empresa que quedó excluida por haber presentado valores anormales a la oferta económica. Solo que ustedes pues hablan de su libro, hablan de todo lo demás, han mencionado jardinería, han mencionado de todo, pero por defender un poco a lo que estamos, a lo que se lleva hoy en el punto del orden del día. En defensa del servicio de estacionamiento regulado de la OTA, hay que hacer un breve histórico en el que antes de su implantación se realizaron diferentes reuniones con los diferentes partidos políticos para presentar esa propuesta que había traído el equipo técnico, y ese equipo técnico estuvimos en varias ocasiones reunidos con los diferentes partidos, debatimos la propuesta, la analizamos, incluso se hicieron sugerencias por vuestra parte, que hay algunas que fueron incluidas, como creo recordar el aparcamiento de la zona express de Algorta de Telleche. También hubo una inclusión de que comentabais para las calles de Satistegui, Arizondo, Caridad. O sea, te quiero decir que vosotros también en esta propuesta que está hoy en día puesta en funcionamiento en la vía pública fuisteis también partícipe de ella. Además, también se realizó una exposición pública en la que también la ciudadanía tomó parte, hicieron sugerencias, muchas de esas sugerencias fueron estimadas y están también en la propuesta en la que hoy en día pues, está en funcionamiento. Han dicho que ustedes votaron en contra de la adjudicación del contrato. Si hacemos un poco también de memoria, si nos retrocedemos a los hechos en la que se celebró la mesa de pleno de contratación de la adjudicación de la OTA y en la que también se dio cuenta del informe técnico que se había elaborado para justificar la exclusión de la empresa ustedes en esa votación se abstuvieron y dijeron lo siguiente. Se abstuvieron por no estar de acuerdo con el sistema de estacionamiento regulado que se quiere implantar, pero que se reconocía el esfuerzo técnico y la profesionalidad en la emisión del informe y que consideraba que la oferta presentada por Setes a Parking no ha acreditado suficientemente no estar incursa en valores anormales. Eso es lo que dijeron entonces, hace un año y medio. Ahora están diciendo otra cosa. Está el acta y lo tenéis. Bueno, pues ahora decir que nosotros sobramos mal, que por una mayoría absoluta la pasada legislatura y demás, pues me parece que no tiene cabida, señor Andrade. No tiene cabida por el hecho de que esto es un asunto meramente de informes técnicos y jurídicos a los que nosotros, el Gobierno Municipal, nos ceñimos. Si están hablando mal por la parte técnica, es menospreciar el trabajo de nuestro equipo o de nuestros trabajadores municipales. Y bueno, este contrato pues ha tenido este recorrido jurídico,
tal como ha comentado antes la concejala Irán Churiarte, en primera instancia el recurso fue presentado en el OARC, en el órgano especialista en resolver este tipo de situaciones contractuales. Ese órgano solicitó al ayuntamiento los informes jurídicos, los informes técnicos y resolvió a favor del ayuntamiento. Lo único que se ha dado un paso más, la empresa que quedó excluida continuó recurriendo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y este es quien finalmente pues, ha decidido, que para eso será su cometido, y que quita la razón al OARC y en consecuencia al Ayuntamiento de Getxo. Podríamos decir pues, que estamos ante unas discrepancias jurídicas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Señora Andrade, adelante. Ay, no tienes un segundo turno, perdona. Estoy yo hoy despistada. Ah, no, que estás en tema ha hecho de la gobierno, propuesta. ¿Verdad? Sí, sí, ha hecho la propuesta. Es que normalmente en las daciones andábamos últimamente sin la propuesta. Bai, aurrera egingo dugu. Eskerrik asko. Entonces avanzamos. Bueno, pues zentzurretan mozioen atalera. Entramos en el apartado de mociones con el punto 174. Moción del Grupo Municipal Popular sobre la compra de los terrenos de Sarricobaso. Señor Andrade. Compra de los terrenos de Sarricobaso. Desde el Grupo Municipal Popular proponemos la compra de los terrenos de Sarricobaso como única solución a los edificios en ruinas de la zona. En el año 2015 el Partido Popular llegó a un acuerdo con el PNV para derribar los edificios y construir en su lugar viviendas de VPO. Lamentablemente la alcaldesa Maya Aguirre junto con el PSOE con su mayoría absoluta decidieron tirar ese acuerdo a la basura y prolongar indefinidamente el problema. Lamentablemente, la decisión del Gobierno municipal de incorporar la zona al Plan General de Ordenación Urbana ha retrasado la posibilidad de mejorar esas viviendas y hacer unas nuevas. No creemos que la solución pase por sacarlo del PGU, porque el plazo de cualquier actuación será superior a los 4 o 5 años. Recordemos que hay 2 familias que residen en uno de esos edificios y no pueden esperar tanto tiempo. De ahí la propuesta de la compra de esos terrenos, cuyo valor fue tasado por este ayuntamiento en 2015 en 3.727.000 euros. Entendemos que la citada compra es asumible y una vez comprado creemos que lo que procede es derribar todos los edificios y dejar un solar despejado y limpio hasta que se decida el futuro de la citada zona. Esta compra también acabaría no solo con un punto negro que degrada por completo el barrio de Algorta, sino que supondría atajar el serio peligro que supone en estos momentos el estado del edificio para la integridad de las personas que residen dentro del inmueble y para los que circulan por la acera. Por todo ello, el Partido Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo, que se compren los terrenos de Sarricobaso y se proceda al derribo a las casas en ruinas de la zona y que se informe de la presente moción en los medios de comunicación municipales. Transaccionala. Tenemos una enmienda transaccional. González Jauna, irakurriko duzu. Lo va a leer, señor González. La que planteamos tiene los siguientes puntos. Ah, vale. Digo, tiene los 2 puntos siguientes, que es el primero, que si se determinara la adquisición de algunos de los inmuebles ubicados en la calle Sarricobaso objeto de la moción, este será como resultado del cumplimiento de los procedimientos administrativos derivados del derecho de propiedad y de la normativa urbanística y de vivienda. Y el punto 2, que el destino de lo adquirido se fije en la revisión del PGU, de acuerdo con los objetivos definidos por el interés general de la actuación integrada CATEA Puerto Orduña, y que en todo caso se garantice la idoneidad de las viviendas de protección pública resultantes, la dotación de una zona verde adecuada y la solución de problemas de accesibilidad universal de la zona. Sí, gracias, señora alcaldesa. Aceptaremos la moción, porque lo que queremos es que este solo tema se solucione ya, entonces la aceptaremos. Procedo a defender la enmienda, entonces, la moción. Bueno, voy a hacer un poco de historia sobre este tema porque llevamos mucho tiempo hablando y espero que en el día de hoy se zanje el problema de Sarricobaso una vez por todas de este ayuntamiento. En el año 2016, en junio del 2016, nuestro partido, junto con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, aprobaron, hicieron un acuerdo en el que adoptamos varias medidas, ¿no? Mejorábamos la circulación y el aparcamiento, reurbanizamos la avenida Algorta y la calle María Andresena, con un resultado muy satisfactorio para todos los vecinos de Algorta,
Hicimos una oficina puntual de esta zona en la que se planteaba inicialmente un aparcamiento de rotación, lo trasladamos al Manuel Gainza, que se construyó el aparcamiento también para entera satisfacción de todos los vecinos de Algorta, y en su lugar se planteaba la construcción de dos bloques de viviendas, 36 libres y 28 de VPOs. En la fase de alegaciones, según algunos vecinos de esta zona, no hacía falta haber hecho esta exposición pública y la fase de alegaciones, pero bueno, se hizo. Se incorporó a este expediente, ya en época de mayoría absoluta de su gobierno, unas viviendas, un terreno existente en la calle Puerto Orduña 6 y 8, que está casi a un kilómetro y pico o dos de la zona de la que estamos hablando, de Sarricobaso. Ustedes decidieron incorporarlo porque, claro, en aquel momento no sabíamos por qué, pero luego nos hemos ido dando cuenta de que ustedes en ese momento tenían un litigio con esos vecinos del Puerto de Orduña 6 y 8, que les había dado a los tribunales, en dos ocasiones en las que les pedían una expropiación de sus terrenos, una expropiación forzosa, una expropiación vía ley. Querían ellos que ustedes, que el ayuntamiento, comprase esos terrenos de Puerto Orduña, y veo que por lo visto ustedes, en vez de decidir comprar esos terrenos, expropiárselos, pues decidieron meternos a esta unidad de ejecución que, como digo, venía fruto de un acuerdo con nosotros de unos cuantos años antes, cuando no tenían mayoría absoluta, y decidieron romper el acuerdo con nosotros, no sé por qué motivo, y decidieron incorporar esas viviendas de Puerto Orduña. Se decía que el tiempo que iba a llevar ese cambio iba a ser muy ligero, iban a ser 6 meses, 7 meses. Bueno, llegamos aquí, estamos en el 2023, llegando a 2024, esto fue en el 2009, la modificación puntual, 2019 es cuando ustedes lo incorporan a esta unidad de ejecución, con su mayoría absoluta, como digo, y decían que iba a ser poco, y estamos en el 24 y la cosa sigue igual y hay que ponerle fin, y espero que sea en el día de hoy o en el día de pronto. Ustedes alegaron que iban a tener, que las nuevas viviendas que se van a crear allí, inicialmente se destinaron unas, como he dicho, 20 y tantas, 36 libres y 28 VPO, pues según se decía desde el ayuntamiento, no eran dignas de los vecinos de Guecho, no eran dignas. Inicialmente sí lo eran, en el 2016, en el 23, en el 19, en el 20, en el 19 no lo han sido. Bueno, la realmente es que los aprovechamientos urbanísticos de la zona no va a aumentar mucho. Han dificultado ustedes la viabilidad económica del proyecto de la zona, han dado más cargas urbanísticas al tener que destinar el dinero a dos zonas y la zona está parada. Hoy venimos, como saben, nosotros hemos llegado a plantear la solución de que se saliese del PGU, porque luego ahora hemos venido a la revisión del PGU, en la que ustedes lo han metido en el plan de ordenación urbana, que no se va a desarrollar hasta dentro de muchos años. Inicialmente planteábamos que se saliese del PGU, se trabajase fuera del PGU para poder acelerar los trámites, pero vemos que, así como digo en la propuesta, los trámites no van a ser lo suficientemente cortos, porque, como viene en la moción, allí viven dos familias, que es lo que más nos preocupa, que están en un estado lamentable y hay que dar una solución, ¿no? Entendemos que es aquí y ahora cuando tenemos que solucionarlo. Tuvimos un acuerdo en el 16, hoy tenemos un acuerdo en el 23 con la propuesta transaccional que nos ha hecho Álvaro, en la que viene a decir más o menos que se tomarán las medidas legales, como no puede ser de otra manera, y que se van a hacer los procedimientos legales y que, de acuerdo a la revisión, pues intentará tomar esa decisión. Yo creo que la decisión hay que tomarla, hay una valoración, yo creo que hay que proceder a avanzar sobre el tema y la solución tiene que ser ya en el 2024. Llegamos a un acuerdo del 16, llegamos a un acuerdo del 23, la verdad, no vamos a llegar a acuerdo ahora, en el 24 tiene que ser sí o sí. Ya no, el Partido Popular no va a esperar más, eso hay que dar una solución, y la solución pasa por la compra, que es la más rápida y la más efectiva. Dejaremos al Ayuntamiento que trabaje sobre ello y que lleve adelante los trámites necesarios para ello, pero yo creo que la solución es esa, y posteriormente nuestro partido plantea que se derribe, se deje aquello limpio y despejado, y si se puede utilizar como aparcamiento provisional de la gente que lo utilice, y si no, por lo menos que no haya esa situación de deterioro del barrio de Sarricobaso, que tiene una solución. No sé, yo creo que es la siguiente fase que vendrá, y dejar aquello limpito hasta que el plan general decida qué se hace sobre esa zona, si se construyen viviendas de un tipo o de otro. Pero bueno, ya despejado el terreno y limpia la zona, pues podemos demorarnos en la construcción de esas viviendas. Los vecinos de derecho necesitan las viviendas, pero ya puede mantenerse en el PGU y que forme parte de ese nuevo plan general de ordenación urbana que se aprobará dentro de un par de años, si Dios quiere. Muchas gracias. Carricasco, Díaz Andrea. Muchas gracias, señora Díaz. Adelante. Díaz Andrea, bueno, no vamos a ahondar demasiado en sobre el recorrido urbanístico que ha tenido esta zona de Sarricobaso. La modificación
puntual que se ha incluido en esta zona, en el área de ejecución de Catea. Lo hemos hablado, se ha traído a este pleno en muchísimas ocasiones. Todos los grupos tenemos conocimiento y criterio sobre ello. Seguramente el responsable del área dará mejores explicaciones. Yo sí quiero decir que las decisiones que se tomaron en su día por los partidos de gobierno con respecto a la modificación de la unidad de ejecución no ha limitado los derechos de la propiedad, ni mucho menos los ha eliminado, y en todo este tiempo las y los comuneros han tenido la oportunidad de llegar a un acuerdo que todavía es posible, acuerdos que corresponden al ámbito privado y, como digo, el ayuntamiento en ningún caso ha eliminado. Por otro lado, decir que los, como se ha dicho y se ha explicado una y otra vez por el responsable del área de vivienda, las órdenes de derribo deben estar siempre fundamentadas con un estudio y un informe detallado que nos dé garantías jurídicas. Ahora bien, se propone una solución de compra. Nosotros, a nuestro grupo municipal, nos parece bien en este caso, por varios motivos. En este caso concreto, la adquisición de suelo para que sea suelo público lo vemos como una oportunidad. Y también creemos que puede ayudar a ofrecer una solución a la situación con respecto a la eliminación de este espacio degradado y a la eliminación de riesgos. Es que ricasco. González Diona. Bueno, egunon. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer un poco de historia, lo que pasa es que igual no coincide exactamente con la de Eduardo. Pero bueno, son muchas las cosas que se han dicho en pleno, sin comisiones informativas, pocas medias verdades, algunas medias mentiras y muchas que tratan de retorcer la actuación de este equipo de gobierno y anteriores sobre las decisiones que se han tomado en la actuación de Catea. Y para aclarar todas estas, llamémoslas desinformaciones, voy a explicar el porqué de las decisiones tomadas. Y comenzando, me voy a enganchar al año 16, cuando se aprueba la modificación puntual inicialmente, y como se ve, comenzando por la que aprueba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la unidad de Catea, y que propone hacer viviendas libres en el 7, 9 y 11, donde estaba previsto un parking en altura, y VPS en Sarricobaso 17 y 19. Durante la tramitación, la propiedad de la parcela de Puerto Orduña, a la que, por cierto, es verdad que le ganamos dos sentencias como ayuntamiento, solicita a través de una alegación su incorporación a la citada unidad de ejecución, a lo que por ley tiene derecho por encontrarse en la misma área de reparto, es decir, en el mismo ámbito urbano definido en el plan general vigente, que aunque físicamente se encuentre alegada, alejada. La ley de entonces y el PGU de 2001 no distinguen si estás cerca o lejos. Solamente si tienes derecho o no. Una de las informaciones que se sueltan por ahí es que podríamos habernos negado a aceptar esa alegación. El informe técnico concluye de forma clara y textual lo siguiente, y pueden comprobarlo. No hay razón técnica que oponer a la estimación de la alegación, lo que supondría la necesidad de reformular la propuesta. Todo ello sin perjuicio de criterios de conveniencia y oportunidad. ¿Y cuáles son estos criterios de conveniencia y oportunidad? Pues son fáciles de explicar. La aceptación de la alegación suponía pasar de 34 a 50 viviendas libres y 100 aparcamientos en Sarricobaso 7, 9 y 11 y 14 viviendas de protección y de 14 viviendas de protección pública de complejísima o casi imposible ejecución, según dice el informe técnico de la propuesta, a 24 viviendas de fácil ejecución en el Puerto Orduña y la creación de un espacio verde o parque en Sarricobaso 17-19, en una zona que carece de espacios de uso público y libre. Por el contrario, ¿qué criterio de conveniencia y oportunidad había para oponerse a la alegación? ¿Que lo mejor es contrario de lo bueno? Me parece un pobre argumento de conveniencia y oportunidad. A estas alturas cabe distinguir que en la actuación de Catea hay dos cuestiones que resolver. La urbanística, que se resolverá a partir de la aprobación definitiva de la revisión del plan, o en caso de que no se dé la aprobación, con la ejecución de la modificación puntual aprobada en septiembre del 19. Y la segunda, el problema del estado del edificio Sarricobaso 7 y de las viviendas que en el mismo se ubican. Para dar solución a este último, se ha encargado un informe técnico con la profundidad científica que nos permita conocer el estado real del edificio y de las viviendas que lo conforman, especialmente aquellas que se encuentran habitadas,
para que, respetando los derechos que les asisten tanto a sus titulares como a sus moradores legales, se les exijan las obligaciones de conservación y mantenimiento y, en su caso, y si así se justifica necesario, se realice la intervención técnica y legalmente y que legalmente se determine por parte de este ayuntamiento, insisto, respetando escrupulosamente los derechos de quien ostenta la titularidad y su uso de forma legítima. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrade jauna. Señor Andrade, adelante. Gracias, alcaldesa. No quiero litigar porque ya hemos llegado a un acuerdo y espero que se cumpla. La realidad es que en el 2016, cuando llegamos a un acuerdo, había conveniencia y oportunidad, como ha dicho Álvaro, en que las viviendas y el proyecto de modificación del plan que se llevó, que incluía una reforma urbanística, como he comentado antes, del centro de Algorta, era lo mejor para Guecho. En aquella época, vuelvo a decir, no tenían ustedes mayoría absoluta y había que reformarlo, y se hizo en el 2016. En el 2019, casualidad, con la mayoría absoluta, y cuando ustedes ya llevaban varios juicios con la unidad de Puerto Orduña y aprovechándose, sin duda, de esa mayoría absoluta, pues decidieron modificar ese acuerdo que tenían con nosotros para modificar Sarrico Vaso, que ya estaría, si hubiesen cumplido el acuerdo que tenían con el Partido Popular, ya estaría derribado y seguramente se habrían construido las viviendas. Decidieron en el 2019, por a su libre albedrío, cambiarlo, digo, sin volver a consultarnos y sin volver a informarnos de nada, que nos hemos tenido que enterar todo por después de lo que ha pasado. La realidad es que al 24, como he dicho antes, están las casas sin derribar, el centro de Algorta con un deterioro y una degradación terrible, y yo creo que es bueno que hoy nos pongamos de acuerdo todos y espero que no nos volváis a ni engañar. Y de esta vez salgamos con el derribo y la compra o la solución para la zona de Sarrico Vaso, porque es bueno para Algorta y para todo hecho. Gracias. Muchas gracias. Sometemos el punto a votación. Votos a favor de la moción. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto 175. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la creación del carnet de amigo de Musikebarri. Zorrilla Lekerika, jauna, zurea. Señor Zorrilla Lekerika, adelante. En los últimos años se han inaugurado en Guecho dos edificios con una clara vocación cultural. El Aula de Cultura de Romo, denominada Romo Cultura Echea, y el Guecho Antxoki, denominado Musikebarri. De acuerdo a los anuncios realizados por los diferentes gobiernos municipales, ambas infraestructuras iban a ofrecer a Guecho la oportunidad de desplegar todo su potencial en el ámbito de la cultura en general y de las artes escénicas en particular. Desgraciadamente, sobre todo viendo la evolución de Musikebarri, estamos lejos de lo anunciado por los gobiernos municipales, incluido el actual. Por eso, para facilitar el acceso a la cultura en Guecho, creemos que podría ayudar, como ya se hace en otros municipios del territorio y del resto de España, la puesta en marcha de un carnet de amigo del teatro municipal. En nuestro caso, carnet de amigo de Musikebarri. Quienes adquieran este carnet tendrían una serie de ventajas, como descuentos en los espectáculos, tanto el Musikebarri como el Romo Kultur Etxea y la Escuela de Música Andrés Isasi, prioridad en la compra de entradas o descuentos en otros teatros de la Red Vasca de Teatros, entre otros. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, que el Ayuntamiento de Guecho, en colaboración con el Aula de Cultura, ponga en marcha el carnet de amigo de Musikebarri, en el que se incluirían una serie de ventajas para quien lo posea. Segundo, que se informe de la presente moción en los medios de comunicación municipales. Pasas a la explicación. A la explicación. Gracias. Bueno, creemos que es conveniente empezar a explicar esta moción recordando que hace 3 años fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento una moción muy similar a esta y que desde el Gobierno Municipal no han hecho nada. Por otra parte, también es apropiado recordar cómo el anterior alcalde, Imanol Landa, llegó a firmar en referencia al Guecho Antxokia, hoy llamado Musikebarri, lo siguiente, comillas. El Guecho Antxokia será una nueva infraestructura de primer orden que permitirá catapultar la prestigiosa programación cultural del municipio y competir con el Palacio Euskalduna y con Bilbao. Se cierran comillas. A su vez, también manifestó que el Guecho Antxokia puede hacerle sombra al equipamiento bilbaíno a la hora de acoger congresos y actos. Desgraciadamente, la realidad es muy diferente. Y decimos esto porque más de 4 años después de su inauguración, a día de hoy Musikebarri no tiene cine comercial,
no está abierto el restaurante, solo ha celebrado un congreso en este tiempo, las salas no se pueden alquilar por un problema jurídico y la desidia y dejadez tan propias del Gobierno municipal hacen que, ya que se hizo una comparación con el Palacio Euskalduna, tengamos que recordar que en el Euskalduna los asistentes a eventos pueden usar el parking del recinto y aquí en Getxo los asistentes a Musique Barri y el resto de la ciudadanía no pueden usar habitualmente el parking de San Nicolás. Es cierto que para compensar este error nuestro grupo ha presentado una enmienda, ahora que estamos en el proyecto de presupuestos y en el debate presupuestario, nos presenta una enmienda para que se hagan mejoras en el parking de San Nicolás para que sea posible la rotación y esperemos que acepten esa enmienda. Y desde el punto de vista cultural, las cifras lo dejan muy claro. Con los datos más recientes, que los hemos visto en el punto 170 del orden del día, si comparamos los números de los tres primeros trimestres de este año con los del año pasado, vemos que los ingresos del aula de cultura, es decir, la venta de entradas de espectáculos musicales, ha disminuido un 55%, de Getxo Jazz un 3%, de eventos de música clásica un 49%, cineclub un 15%, cine infantil un 8%, espectáculos de danza un 44%, teatro un 4% y teatro infantil un 70%. En todos ellos ha habido disminuciones respecto al año anterior. Por eso, para impulsar la cultura en Getxo, iremos presentando una serie de iniciativas y hoy volvemos a proponer la creación del carnet de amigo de Musique Barri, como los ya existentes en otros municipios del territorio y del resto de España. Las personas que adquiriesen este carnet tendrían una serie de ventajas, como podría ser, entre otras, descuentos, estableciéndose un porcentaje sobre el precio de las entradas de espectáculos en vivo, teatro, música, zarzuela, danza, etc., prioridades en la compra de entradas, descuentos que apliquen los teatros de la red de teatros públicos de Euskadi, Red Sarea, entre otros los teatros municipales de Amorebieta, Rigorriaga, Baracaldo, Basauri, Durango, Galdakao, Leioa o Santurtzi, información actualizada a través del correo electrónico o correo postal, descuentos en los eventos culturales que se realicen en el Aula de Cultura de Romo y en la Escuela de Música Andrés Isasi, invitaciones a ensayos, inauguraciones y encuentros o charlas con los actores y actrices protagonistas o descuentos o incluso, como hacen en algunos de los teatros municipales, un bono gratuito para un determinado número de películas del cineclub. Para terminar, con la creación de este carnet de amigo de Musique Barri, creemos que se conseguiría, y es importante, impulsar la fidelización del público asistente a los espectáculos de artes escénicas realizados en nuestro municipio, crear nuevos públicos y fomentar el turismo cultural. Así lograríamos un incremento en la asistencia a los eventos culturales llevados a cabo en Getxo, que creemos que es lo que buscamos todos en este salón de plenos. Hasta ahora, el Getxo Antxokia o Musique Barri no ha generado un salto cualitativo para la cultura en Getxo y esto nos tiene que hacer reflexionar. Por eso creemos que son necesarias medidas para incrementar los eventos culturales en Getxo y el número de asistentes a los mismos. Por eso hemos presentado esta moción y les pedimos el voto afirmativo a la misma. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Uriarte Andrea. Señora Uriarte, adelante. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenos días a todos y a todas. Bueno, el Partido Popular pone sobre la mesa esta moción esgrimiendo ciertas razones y quiero responderle. Voy a dar un par de datos. Primer dato, proporcionado por Kulturklik, sigue en castellano. Pues bien, Kulturkliken azken datuek. Según los últimos datos de Kulturklik, teniendo en cuenta la comunidad autónoma vasca y Navarra, la mesa de programación de Getxo se encuentra en el quinto puesto. Los cuatro primeros puestos serían: primero Bilbao, segundo San Sebastián, tres Vitoria, cuatro Pamplona y quinto puesto para Getxo. Es decir, sigue en castellano. De Nafarroa y de Euskadi, Getxo es el municipio con mayor programación. Resumiendo, el primer municipio a casi del doble del siguiente. Con lo que a programación se refiere, cumplimos por encima de lo que nos hemos comprometido desde el Gobierno municipal. Segundo dato, platea coquideak gara. Somos miembros de platea.
que es el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas, puesto en marcha por el INAEM, Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Música. Musikabarri zabaldu eta naiz eta pandemia baten... Se abrió Musikabarri y aunque nos vino la pandemia, hemos conseguido ser miembros de Platea en el transcurso de menos de 3 años. Que atizó al sector cultural. No olvidemos que somos miembros, parte del sector cultural. Y igual nos dio de pleno. Pero aún así, en menos de 3 años conseguimos ser miembros de Platea. Platea es sinónimo de referencia y calidad programática. Para poder acceder hay que cumplir una serie de requisitos exigentes, así como un nivel de programación muy notable. Además, para mantenerte en ella, se debe continuar cumpliendo los requisitos de acceso, cumplir con los compromisos adicionales adquiridos, así como superar las periódicas y exigentes revisiones del nivel de programación. Dicho esto y aclarado estos datos, este carnet de amigos... y será también de amigas, por supuesto, no solamente de amigos, ya que voy a aprovechar, sobre todo un día como hoy, que la afluencia mayoritaria a nuestras actividades es del público femenino. Así pues, ya sea con el nombre propuesto u otro, y tras un lógico desarrollo y evolución del centro, dicho carné verá la luz durante el curso 24-25. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Uriarte. Zorrilla Lekerika, ya una. Sí, señor Zorrilla Lekerika, adelante. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, a ver, lo que nosotros proponíamos es una cosa que ya hay en varios ayuntamientos o en varios municipios o en varios, digamos, teatros municipales. O sea, aquí mismo en Vizcaya pues tenemos el Teatro Baracaldo, el Arriaga, el Campos Elíseos, ambos en Bilbao, Basauri Social Antxokia, el Serantes Cultura Aretoa en Santurtzi, y luego hay una tarjeta cultural que no está, digamos, asociada a un propio teatro, pues en municipios como Igorre, Guernica, Leioa o Amorebieta. Entonces, nosotros entendíamos, lo entendimos hace 3 años, que era perfectamente posible crear una tarjeta, un carnet, pónganle el nombre que quieran, en el que se podría incentivar y fidelizar al público. Es una pena que la moción fuera aprobada y por una serie de circunstancias que nos dirán que han priorizado otra serie de cosas, como siempre nos dicen, no lo hayan realizado. A nosotros nos alegra que efectivamente esta propuesta se vaya a realizar en el ejercicio 2024 o 2025. Creemos que va a ser positiva, no solo por el hecho de que lo hayamos propuesto nosotros, sino también porque en otros municipios que ya lo tienen se vanaglorian de ese éxito, de esa que no requiere un gasto excesivo y que es positivo para fidelizar al público. Y bueno, y como ya hemos dicho, nos alegramos de que vaya a ser realizado. Gracias. Pasamos directamente a la votación. ¿Votos favorables a la moción? Partido Popular. ¿En contra? No hay votos en contra. ¿Abstenciones? PSE Euskadiko Ezkerra y Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, se aprueba la moción. Y Mijaela tiene la palabra, cuando quiera. Adelante. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Como ya ha señalado la concejala responsable, el área de cultura está trabajando en una propuesta similar a la que propone el Partido Popular y que consiste en un carnet de fidelización que optimice la oferta cultural del municipio. Por este motivo, agradeciendo al Partido Popular la propuesta, nos hemos abstenido en aras de respetar la organización interna y la propuesta técnica que se elabore desde la Hora de Cultura de Getxo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al turno de ruegos y preguntas, al apartado de ruegos y preguntas del pleno de hoy. No sé si alguien tiene algún ruego o pregunta que plantear, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no hay nada más que añadir, daríamos por concluido este pleno del mes de noviembre. Muchísimas gracias.